La palabra de. Bueno, Sí, viste lo que dice César, Horacio. lo que decía César. Horacio, a ver, te pregunto primero si dentro de este dolor insuperable tenés ganas de compartir algo con nosotros, si no, estás totalmente eximido y está totalmente entendido, porque vos sos otro de los que también ha vivido mucha historia con este que pensábamos que, como le decía recién al flaco, que no se iba a ir nunca. Si en realidad se acaba de morir el fútbol argentino. El fútbol. El fútbol. No el fútbol argentino. El fútbol. Se murió el fútbol. Se murió el fútbol y la verdad que siento un dolor incomparable. Diego estuvo jugando, jugando que no se moría nunca. Porque hace 20 años que estuvo jugando ahí en el borde. Estuvo jugando en el borde, pero parecía, verdaderamente creíamos nosotros que era inmortal. Cuando fue lo de Punta del Este, todo el mundo creía que un ser humano no podía sobrevivir a eso. Entonces, hasta yo me creí que no, que era imposible que se fuera alguna vez, porque estuvo dando vueltas 20 años. Y salía adelante, de la misma manera que salía jugando la pelota, salía adelante con su vida alocada. Y entonces uno pensaba que, bueno, sale siempre, pero es como exactamente como si se muriera el fútbol, murió el fútbol. Es así, Horacito, es así. Es así, Horacio. El fútbol hoy, para muchos de nosotros, nunca, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual porque estas imágenes Ese carisma. Si me das un minuto, digo que le quiero agradecer a Maradona. Simplemente se me viene a la cabeza todas las imágenes que vemos. El Mundial 86 y verlo a mi papá entrar, que venía desde el cuarto llorando cuando hizo el segundo gol. Y esas cosas era Maradona. Más allá de que después su vida es una película eterna y es esto que siempre pensamos que nunca le iba a pasar. Pero sí hay que agradecerle a Maradona los momentos lindos vividos. Estas cosas, emocionarnos y cuando lo vi a mi viejo llorando, esas cosas me las guardo. Es lo primero que se me viene a la cabeza, las alegrías que no dio. Después siempre hay tipos que lo criticaron y demás, pero Maradona fue sinceramente uno de los grandes del deporte argentino y hay que agradecérselo eternamente. Era Así que gracias, Diego. Nuestro país, era bandera, fue bandera nuestra, se va una parte de nuestro país también. Sí, durante muchos años Argentina estuvo directamente ligado a Maradona. Desde el lugar del mundo en donde vos decías Argentina, Y siempre a muchos además nos pareció que ha representado al argentino típico, al argentino que tiene condiciones, pero que tiene una cantidad enorme de imperfecciones, que tiene una cantidad enorme de defectos, que tiene una capacidad de lucha, que tiene unas cualidades y un talento como tantos argentinos en tantas actividades. Pero que después también tiene otro costado totalmente falible y totalmente lleno de cosas criticables. Bueno, esto para nosotros fue Maradona. Lo que pasa es que para los que amamos este deporte, él ha representado lo máximo de la expresión que se puede hacer con una pelota de fútbol. Entonces, yo siempre decía en esto tan horrible que durante tanto tiempo ha sido material de tantos programas, Maradona, Messi, Maradona, Messi. A mí lo que me pasó con este señor es que un día él, sin querer, me clavó una aguja y me llené del virus Maradona. Y el virus Maradona a mí no me dejó que entrara nadie, que no entrara nada parecido que a mí me pudiera desacomodar la vida como me ha desacomodado este tipo con las cosas que hacía con una pelota de fútbol. Y obviamente que después ha sido bandera de discusiones estúpidas.
Pero lo que ha provocado él en una cantidad de nosotros que en este momento estamos, que bueno, yo como que estoy parado acá y como que tengo la obligación de decir algo, y pasa, la realidad es que hace un rato enorme, Marcelo, que tengo ganas de mandar toda la mierda, sacarme el micrófono y decirle, como muchas veces pasa con los artistas, ¿viste? No, el show debe continuar. Entonces nosotros tenemos que continuar haciendo un show hasta las 2 de la tarde. Y el show tiene que ver con un programa de fútbol, y el fútbol se murió. El fútbol se murió. O una buena parte del fútbol, para no ser injusto, se murió. Y entonces la realidad es que no siempre el show debe continuar. Ahora se nos marca y nosotros sabemos que tenemos la obligación laboral totalmente difusa y complicada, porque el trabajo nuestro se terminó en este día de hoy. Se terminó, y se terminó por unos días, porque nada puede estar ni cerca de esto que estamos viviendo.